Hola, ¿qué tal? Y seguimos con más como cada mañana y nos acompaña el día de hoy Fernando Covarrubias, él es veterinario. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, muchas gracias, buenos días. Bienvenido. Gracias, muy amables. Y bueno, vamos a hablar de algo muy interesante. Fíjense, si tienen mascotas, sabemos que las mascotas son la familia. Ya no son casi más, ya no es más, ya a veces ni les decimos animales, ya son familia, ¿no? Yo tengo un perro, por cierto, le mando un saludo a Titino, que seguramente me está viendo. Y bueno, esta entrevista le va a interesar mucho a él y también a todos los que son los dueños de estas maravillosas mascotas que nos hacen la vida, pero más feliz de lo que hubiéramos imaginado. Y bueno, tu especialidad, ¿qué animalitos son? Pequeñas especies que realmente cubre el área, que son perros, gatos y aves exóticas. Ok, todas esas especialidades que tú tienes, todas necesitan vacunas. Definitivamente, ¿verdad? Aquí dentro de los animales, los que menos requieren vacunas son las aves exóticas. Pero más sin embargo, los perros y los gatos sí requieren de sus vacunas iniciando a una edad temprana, principalmente que puede empezar desde las 6 semanas de edad la vacunación. Okay. Cuando normalmente muchos de los colegas que lamentablemente empiezan a comentarle a sus propietarios de las mascotas que pueden empezar de los 3 meses. Si empezamos nosotros a las 6 semanas de edad, que son cuando los anticuerpos maternales de la mamá empiezan a declinar en el organismo de los cachorros, entonces cuando nosotros empezamos a aplicar la vacuna para que empiece a producir sus propios anticuerpos. Ok, yéndonos un poquito atrás antes de entrar de lleno a las vacunas, un cachorrito, ¿a los cuántos meses podemos ya alejarlo de su mamá? Bueno, aquí es, empieza alrededor entre las 4 y las 5 semanas de edad. Okay. Ah, es cuando ya empiezan a tener su dentadura. Ah, muy bien. Entonces ya después de ahí, a los 6 meses, tú nos dices que empiezan las vacunas. A las seis semanas de edad. Ah, sí, se me olvidó. Ok, entonces, ¿qué vacunas son las que necesitan en este caso los perritos? Ok, en esta cuestión, pues las enfermedades más temidas y más problemáticas en esta cuestión que podemos decir es el parvovirus, el moquillo, la hepatitis, la parainfluenza, el complejo respiratorio, las leptospiras canícolas y terromorrágica. Oh. En esta cuestión, la gente tenemos más pavor a lo que es la enfermedad del parvovirus, sí, ¿verdad? Porque la que se disemina más o es altamente contagiosa y altamente mortal. Más sin embargo, el moquillo es mucho más importante que la enfermedad del parvovirus, debido a que el parvovirus hoy en día ya se encuentran tratamientos al alcance de nosotros los especialistas para poder sacar adelante a la mascota con la enfermedad. Pero más sin embargo, con la enfermedad del moquillo no hay ninguna cura que exista ahorita actualmente para poderlos sacar adelante la enfermedad. Por lo tanto, pues se recomienda la eutanasia. Ay, ok, entonces, ay, mira qué bonito perrito. Bueno, a las 6 semanas comienzan las vacunas. ¿Cuáles son las que me acabas de decir? Así es. Todas juntitas. Hay vacunas de una sola enfermedad, de 3, 4, 5, 6 y 8, que eso le llamamos las múltiples. Ajá. Entonces, en esta cuestión, pues el propietario o el doctor o la doctora decide en su propio negocio cuál es el calendario de vacunación que él va a establecer. Por ejemplo, nosotros le podemos decir que en nuestro negocio nosotros utilizamos vacunas múltiples. La primera es contra 6 enfermedades y la segunda y la tercera son contra 8. Ah, ok. ¿Y esas en la misma sesión se las ponen? Ajá. En una sola inyección van las 6 enfermedades. Ok. La segunda de vacunación, que son a las 15 días o las 3 semanas posteriores, ella contiene otras 2 enfermedades adicionales, que ya serían 8 enfermedades en una sola vacunación. Ok. ¿Y después qué sigue después de esas dos? Otra tercera vacuna, que es el último refuerzo, y ese se aplica a las 3 semanas después de la segunda vacuna. Una vez aplicada la tercera vacuna, la mascota ya va a estar protegido contra 8 enfermedades por todo un año. Ok, y después del año tienes que volvérselas a aplicar. Va refuerzo anual. Y ya, por siempre. Todos los años hay que estarlos vacunando otra vez contra todas las mismas enfermedades. Pero ya no es un set de 3 vacunas, sino ya nomás es un set de una sola vacuna contra las mismas 8 enfermedades que hay que reforzar, las mismas que ya se le habían aplicado cuando era cachorro. Ok, en la cuestión de los gatitos, ¿es parecido? Es muy parecido, sí, nomás que ahí cambian las enfermedades. Son enfermedades más específicas, como son la rinotraqueitis, la clamidia, la panleucopenia y la leucemia felina. ¿Cuál es la enfermedad más común entre estos animalitos, el cachorrito y los gatitos, que puede ser muy peligrosa? Ok, en esta cuestión, las enfermedades, como le mencionaba, las más importantes son como el moquillo y el parvovirus. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de esos por si no es perrito? Ok, los síntomas son de que la mascota empieza a tener anorexia, vómito, diarrea.
principalmente. Ok, entonces en ese momento hay que investigar porque ahorita está muy de moda eso de que podemos recoger un perrito de la calle o lo podemos, ¿cómo se dice? Adoptar. Entonces, podemos, hay una manera de saber si el perrito que acabamos de adoptar, si no nos dieron su cartita de vacunación, ¿tiene ciertas vacunas o no hay forma de saberlo? Lamentablemente, no hay ninguna manera de nosotros cómo saberlo. La única manera es haciéndole una prueba serológica para medir títulos de anticuerpos contra cierta enfermedad específica. Okay. De otra manera, no podemos saber y los exámenes de medición de títulos de anticuerpos no son nada económicos. Entonces, lo que se le recomienda a los propietarios, pues sí, es que definitivamente comiencen con el inicio de vacunación. Muy bien. Bueno, se nos termina el tiempo, pero pásanos tus datos, por favor. Claro para que sí. La gente te nosotros estamos ubicados, la clínica se llama Clínica Veterinaria El Buen Pastor y estamos ubicados en el fraccionamiento Lomas del Porvenir, en la calle Vallaquino, número 30, enfrente del Telégrafos. Muy bien, pues ya lo saben, hay que vacunar a nuestros animalitos para que estén sanos siempre y pues no sufran, ¿verdad? Porque también son parte de nuestra familia. Muchísimas gracias. A ustedes, muy amables. Y fue un placer estar aquí con ustedes. Nos vemos muy pronto. Gracias, muy amables. Y nosotros vamos a ir un pequeño corte y regresamos aquí como cada mañana.